Oh, mira, aquí, aquí. Toma. ¿Y este? ¿Y este quién es? Ah, Minguito y Ángel, ¿no? No tengo ni puta idea. Sí, 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 Minguito es... Vale, ¿cuántos policías hay? No sé. Vale, Gami, ¿qué chucas son? Solo hay dos, solo hay dos polis. ¿Y quién será? Ya tengo coche nuevo, hermano. Os degado ese si queréis. Me lo he encontrado, podáis. Ya, ya, lo he visto. Vaya, es una pena que solo haya dos polis ahora mismo, porque podríamos haber hecho un atraco ya que somos prófugos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pues podríamos. Viene alguien corriendo por la calle. Vamos a una tienda. No vamos a poder robar, no podemos robar nada hoy. Nos espían, ¿eh? Nos espían. Yo iría a cambiarme de ropa porque... No, nos están espiando, ¿eh? Nos espían. Es un boyeud. Un boyeud. ¿Le taseo? Taséalo, taséalo. Tienes un chicle, Ángel. En el pie, la debido de pisar. Míralo. Lo estoy mirando. Taseado. No le he dado ni una, Braster. Le he intentado tasear, pero es más difícil tasear tú que hacer un módulo de grado superior. Mami, pero si creo muy malo conduciendo. Es que no apunta. No me sale el punto de apuntar. Que no sale. Sí, igual, ¿qué ha pasado? Y cuando lo del coche, que valga a mí, que no te sabías poner cinturón, ¿no? Que ahora es tonto, ¿no? Es verdad. Ahora todos somos tontos. Tienes razón, Ángel. Rami, tienes que... Uy, ¿dónde vas? Vete de ahí. Vete. El electrocuta lo hasta la muerte. Rami, yo si quieres lo envío a la muerte, ¿eh? ¿No puede usted espiar por ahí a la gente? Quiero un coche. Es que es malísimo. Margami. Compañero. Margami, toma, te piso. Pero piqui, que no es pillo. No, es que yo quiero un coche. ¿Y tú te crees que puedes ir robando coches? No, robando no, yo no he robado nada. Margami, no, lo cohete. Yo siempre le digo a la guardia. Vaya hostia se ha metido eso. ¿Tú crees que puedes robar coches a la gente porque sí o qué? Eso está mal, muy mal. Está bien. Te has metido una hostia. Tú, te estamos hablando, inútil. ¿Qué quieres? Que nos des el dinero. ¿Qué dinero? Lo que llevas encima, y si no, sacas 12.000 euros. Ojalá tuviera 12.000 euros. 68 voltios tengo aquí, ¿eh? ¿Quieres que te dé 37 euros? Válgame, yo tengo la fuerza de un mamut. ¿Pero en qué te lo gastas? Seguro que tú lo gastas en crack, ¿eh? Vamos a ir a por dinero al banco y vas a sacar... El crack soy yo, No. La navaja, no. El crack o la navaja es mi colega. No, válgame. Y te lo digo yo. La navaja. Sí, de un navajazo te tiro al suelo, ¿eh? Que tiene sida. Que tiene sida. Tiene gonorrea y la hija. ¿A quién le doy el dinero? Válgame, al tontín. Amiguito. Yo no has listo. Bueno, pues... A que tú veas. Válgame, al que tú veas. Al primer tío que tú veas. Dámelo a mí, que tengo nada más que 5 euros. Válgame, me da 35. No, me da 37 dólares, válgame. ¿37 dólares? Con eso no nos da ni pa' pipas. ¿Alguien no estaba dando su vida? Que sí, que eso es lo que tengo, compañero. Vale, pues vamos al banco y vas a sacar más. No. A ver si la valoras más así. Ha dicho que no. Vale, que ha dicho que no.
¿No vas a ir al banco? ¿No vas a ir al banco a sacar? ¿Puedo pegar? Para mí, ¿puedo pegar un navajazo? Pues venga, vamos a... ¿Braste? Otra hostia, No, no, eso es para que se levante más rápido. Más electrocutado. ¿Pero por qué me electrocutas, tonto? Pues, para que te levantes más rápido, que te has caído al suelo. ¿Eres tonto? Montados en el coche. Montados en el coche y vamos al banco. Uy. El minguito es más cabrón. El minguito sospechoso. No. Si lo haces, lo navajeo, madre mía, al payo. Lo hago un colao. Tú, pará, que estoy cansado. No. Levanta. Que soy asmático. Para mí. Pues bueno, ¿y dónde tienes la medicación? Para que ¿la medicación? ¿Dónde la tienes? Yo te hago otro agujero si quieres para que respire, valga a mí. Tú tranquilo. ¿Tú vete al Lamborghini a qué? ¿Al Lamborghini a qué? ¿A cuál? A ese, al que está delante. A ese, súbete a ese. Os seguimos, como Minguito. Te bajes de coche, te hostio, ¿eh? Síguelo, Brase, síguelo. A ver cuánto dinero le podemos sacar a este tío. Lo que sea para mí, Fargan, porque llevo 5.000 nada más, tío. Vale. Por favor. Os lo suplico, que necesito pasta, tío. Fargan, ¿quieres estarte quieto por el pase? Puto drogado. Baje, ¿eh? Te va a mirar alguna cosa, Minguito, ¿vale? Para mí. ¡Oh! ¿Pero qué hace eso? Mira, otro coche. ¡Oye! Que nosotros no hemos sido. Estaba aparcado el coche en una boca de incendio. ¡Hostia! Dale, estoy bien. No, mira, ¿quién has llamado? Baja de ahí. ¿Quién has llamado? ¡Uy! ¿A quién has llamado? ¡Hola! ¡Ángel! Cárgame, que había llamado a la policía. Este me ha dicho, he llamado a la policía. ¿Y Minguito? Por la navaja se me ha escapado. Pues, la has vuelto a matar. ¿Has vuelto a matar a Minguito? Válgame, chiste. Se te escapan muchos navajazos a ti. Madre mía, Ángel, de verdad. Válgame, que había llamado a la guardia, que me lo había dicho este tío. Y cuando le he metido uno, se me ha ido el otro para él. No das ni una hoy con la navaja, Ángel. Válgame, que... ¡Ay! ¿Qué estás mirando? ¿Qué le estás cacheando? A ver si tiene chicle. Válgame, ahora va a venir la guardia, ¿eh? No lo vámonos, sabe. Vámonos. Pero ya sé, ¿y qué dejamos a Minguito aquí tirado? ¿Y entonces? ¿Lo van a arrestar? ¡Viene! ¡Viene! Válgame. ¡Corre, Ángel! Válgame, corre. ¡Corre tú, que estás conduciendo tú! ¡Bueno! Válgame, pero... ¡No sabes lo que has hecho, Ángel! ¿Cómo está? ¿Qué he hecho? Dejarme conducir, pues vamos a morir, pero del tiro. Válgame, no, porque vamos a subirnos aquí arriba. Sí, no vamos a subir ahí. Yo me tiro, Válgame. Ángel, no me vuelvas a dejar un coche, de verdad te lo digo, Sí. Fargan. Válgame. Ven aquí, ven. Navajazo, Cuidado que te pueden ver, No, de aquí no me ven. Hombre, si hago así, sí. ¡No, Ángel! ¡No! ¡Braste! ¡Me vas a caer! Es que tengo tendencias suicidas. ¡Ay, pa! Yo te mato, venga. Esto es mejor que ir al cine, No. Pues válgame, pues cállate y no me digas que tienes tendencias suicidas porque si no te salgo yo pegándote en abajo. Escucha, esto. ¿Habéis comprado palomitas? Y ya te pones loco. ¡Ay, válgame! ¿Para ver el espectáculo? Aquí no tiene nadie. El Ángel escucha SIDA de tendencia suicida y se vuelve loco, tío. Viene ya la poli por ahí, ¿no? No viene. Estos no vienen. Los llamamos nosotros. Decimos que hay dos hombres tirados en el suelo que se han peleado, Vargami.
y nos vamos de aquí. Vale. Dísimo. Estos dos han peleado, págame, pero que no nos vean. O sea, pongo yo un mensaje, espérate. Voy para allá. Vale. Para ponerme al lado. Claro, quiero, pero que no nos vean. Que se coja el coche. Eso es. Ah, no. No se lo coge. ¿Qué has hecho? Saber dónde cojones se apunta. Si hago así. ¿Dónde está Ángel? ¿Dónde está Ángel? Madre mía. Está ahí abajo. Vamos a hacer una distracción de la hostia, ¿vale? ¿Qué quieres hacer? Cuando venga la policía. Viene, escucha, Ángel. Ya vienen, ¿eh? Ya vienen. Shh, ahí están. Míralo. Disfruta de la película, válgame. Míralo. Escucha. Hay que. Metemos ahora unos cuantos tiros para que vengan a por nosotros. No. Se lleven a Minguito. Y no, es que si no se van a llevar a Minguito. Válgame, que no se lo van a llevar. Bueno, y tenemos un plan. Cuando vayan, válgame, cuando Binguito está arriba, vamos corriendo a por él. Le apuntamos con el arma al policía y decimos, ya está, déjanos ir. Nos vamos, válgame, sin de fácil. Sí, a Binguito no se le pueden llevar. Binguito no está en busca de captura, ¿no? Pero ¿por qué se van a llevar a Binguito? A lo mejor no saben que está en busca de captura, ¿eh? Válgame. Ni idea. Que no lo conozca el policía. Ay, que no conoce a Binguito. Válgame, yo lo conozco. Primero al Cresta. Hostia, pues no puede decir nada, válgame. Ha olvidado todo. Para mí, si no te puedo ahora, Minguito. No, ¿te imaginas que nos ve? No. Si no está tapando por la pared, hombre, ¿cómo nos ve? Es imposible que nos vea. Tiene que tener radio. Imposible. Radio X. Para mí. Eso no solo lo vende. Eso solo tenemos que estar en la chatarra, que vemos oro desde ¿qué? Lejos. Ah, ¿qué, Farga? Nada, que no puedo hablar. No podía hablar. Me había olvidado de hablar. Ahora, ¿no? Se te ha trabado. ¿Qué ojos tengo? Ahora ya lo ha reanimado, ya lo ha reanimado. Oye, estamos asomando. Hola. ¿Te verá? Es que va a ver. ¿Te verá? No se ve, desde ahí no se ve. ¿Y si llamo ahora a Menguito, valga a mí por el móvil? Creo que se me van los ojos a veces, eh. El enfado que va a venir conmigo. ¿Me escucháis? El enfado que va a tener conmigo, madre mía. Se va a estar muy enfadado contigo, ¿eh? Vale, se va. Y el Cresta se va con él. ¿Qué? El Cresta. Mami, ¿cómo sabes tú eso? No, se ha quedado otra. El Cresta se ha quedado. Amiguito, y yo. Que no, amiguito, no se va a llevar. No. El Cresta está ahí abajo. Se ha llevado a Minguito. Creo que no, el Cresta está aquí abajo. Pues Minguito se ha cogido el coche. Míralo. Ahí. ¡Oh, Dios! ¡Ostras, Ángel! ¡Ostras! ¿Te ha hecho daño? ¡Ostras, casi me caigo tú! Mira el Cresta. ¿Para mí? ¿Eh? Estoy tengo miedo. Está bien. Se ha metido una hostia desde ahí arriba. ¿Quién? Se ha metido una hostia. El de sin camiseta. Ah, sí. Desde lo alto. Se ha tropezado. El Monty Parking Only. Oye, ¿ustedes saben lo que me ha ocurrido o algo? Escúchame. Y me cuelga, hijo de puta. Vámonos. Claro, es que ya no te habla. Le envío yo un mensaje.
Me ha dicho que te encarás de entrar con Dory, valga a mí. Matar gitano. Oye, ¿me podéis llevar al garaje central, por favor? Valga a mí, yo me da igual. No sé si podemos ir al garaje central. ¿Por qué no? Porque estamos buscados por la policía. Fargan, ¿le has dicho que se monte? ¿Le has dicho que se monte contigo? No. ¿No? Qué cabrón. Te regala algo, ¿eh? Esto quiero que me lo cuides, ¿eh? Vale, yo te lo cuido, Ángel. Válgame. Dámelo por siempre, ¿eh? Mi navaja. Sí, sí. Ay, no, ¿cómo? ¿Tienes uno? ¿Tengo yo? ¿Tiene navaja? ¿Yo? Sí, a mí me dice que tienes ya una. Me dice que tienes una. ¿Ahora? A ver. No, válgame. No me dejes dártelo. Ah, es verdad, si no lo han dado antes. Ah, mira. Válgame. Pero esa navaja no de la buena. Para mí era mejor. Si quieres te pincho para ver qué tal va. ¿Qué tal? Válgame, a mí no me vas a pinchar. Te pincho yo a ti, ¿eh? Tú sabes que la mía a la primera muere, ¿sí? No, no, y que lo diga. Si ya la ha comprobado Minguito, madre mía, válgame. La ha comprobado este tío, la has comprobado tu Blaster. Solo faltas tú, Fargan. Solo falta el Fargan. Ya, es que tengo el estómago duro. Válgame, pues eso lo quiero comprobar yo ahora cuando lleguemos al garaje central. No, no, no. Ahora cuando. No, no, tan duro que lo tiene, a lo mejor para. Ahora cuando, en 20 minuticos, cuando se vaya a descansar, que se vaya a descansar muerto. Sí. Marga, mi cuando se levante va a aparecer. Ángel, Ángel, que estás hoy muy navajero tú, ¿eh? Marga, pero si soy así de siempre, lo para que te ya recuerdo, que no tenía una caja. Ángel, ¿te recuerdo quién ha sido el que ha estrellado tú a la Delta? Vale. Uf, ah, ¿y me he quemado? Y encima, y encima lo he salvado. Eso hijo, ya me voy pareciendo a Minguito. Ya ves, que rescate en el... ¿Tú crees que podemos ir aquí al garaje central si nos busca la poli? ¿Y ese Ferrari? ¿Qué hace en medio? ¿Que va a explotar? ¿Va a explotar el Ferrari? Me falta aceite esto, ¿eh? Me sale en rojo. ¡Mira, está ardiendo! Va a explotar el Ferrari, ¿eh? Va a aparecer, ¿ves? Porque explote. Mira, Minguito. Pero no le digáis nada, ¿eh? Que si ve que se ha peleado con el otro, madre mía. ¿Duermes con ellos? Hombre, yo creo que si os dais un abracito aquí no ha pasado nada y podéis volver a ser pareja, ¿eh, chavales? Minguito, ¿dónde estabas? Un abracito, ¿no? Espera, un abracito. Un abrazo, que huele peste. No. ¿Cómo que huele peste? Gitano falso. Si me has levantado la mano y, madre mía, casi me he echado para atrás. Hostia, es verdad, ¿eh? Me huele un poco... Vale, Minguito, no tendréis axe por ahí, ¿no? Para sí, sí, yo sí tengo. Toma. Sí, sí, mi hermano tiene. Dale, hermano. Minguito. La fiesta de la fuma. Échame. Te ha pegado el otro tío. Te ha pegado un guantazo el otro tío, válgame. Te ha pegado cabecita. No, el que teníamos secuestrado, válgame. Minguito, ¿qué te ha pasado? Había llamado a la guardia y se ha tirado por ti. ¿El qué pasa? En forma de flecha. ¿Qué ha ocurrido? Es que no me acuerdo de nada. Válgame, mira, están ellos de testigo. El otro, el que teníamos, se ha tirado por él en forma de plancha, ¿eh? ¿A que sí? Se ha tirado por ti a muerte. Ángel. En plan Roman Reigns. El que teníamos era este señor. Ah, sí. Válgame, sí. ¿Yo? Sí, este es el que te ha matado, este. Válgame, se ha tirado por ti en forma de plancha. Yo no he hecho nada. Es el hermano de Vidal. Sí, válgame. Se ha tirado por ti, pero yo soy el padre. ¿Tú me has matado a mí? Cuidado, que o Ángel saque la navaja, nos mata a todos, sin querer. Válgame, cállate. Desafío. Cállate. No digas lo de la navaja. Bueno, Ángel, para, Ángel. Aquí, Ángel, vale. Ángel. Vamos a dar un abrazo, válgame. Ángel, ¿de quién es este coche? ¿De quién es este coche? Guarda todo. No, que yo estoy buscando captura. Fargando esta, ¿eh? Joder, me dio corriendo, que venía la poli. Es que vaya un tío mierda.
Oye, yo veo venir con una puñetazo. O sea, que soy muy criatura, que a mí me detienen. Larga, dame una un abrazo. Ángel, Ángel, que no te voy a dar un abrazo, que ya me conozco tu abrazo. ¡Ángel! Larga a mí. ¿Cómo estás? Que a mí no venga. Pacífica como los catalanes. Ángel, Ángel, quieto. ¡Para! ¡Ángel! 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 ¡Me quería pasear! ¡Adiós! Vosotros lo habéis visto, ¿no? Vosotros lo habéis visto, ¿no? ¡Para mí! Hay que llamar a la policía. ¡No, a la poli no! ¡A la poli no! ¡A la poli no! Que mi hijito se me hacía y una vez me sopló y... Márgame, pues la barriga no la tenía tan fuerte, ¿eh? Que lo comprobaba. La tenía blandita, es que me has pillado recién comido. Válgame, pero ¿cómo está hablando un muerto? ¿Qué ocurre? Digo otro. Es que no sé si sabías que los muertos después de Modín se mueven. Es que yo soy un Nosferatu. Válgame, vámonos de aquí, Blast y Minguito, que a nosotros nos buscan, ¿eh? Vámonos, vámonos. ¡No, no! ¡Son unos malotes! ¡No dejéis a chaval aquí, hombre! ¡Dodi! ¡Me quedo yo con él! Defiéndele, si le preguntan qué ha pasado, que da puñalas de la cresta. Vale. Eso, eso. ¿Cómo que de la cresta? Ya puede correr, ¿eh? ¿Qué pasa? Puto Minguito, tío. ¡Toma! Espérate. Pero no bajando, el ángel está apuñalándonos a todos, tú. Pero a todos. Se la han apuñalado y se han fugado. El ángel no para de apuñalarnos, tú. ¡Este parece el gallo de mi corral! ¡Puro, tengo aquí a todo quitarlo! ¡La cresta, chaval! ¡Te está Torrente! ¡Párgame, Torrenti! ¡Torrenti! ¡Se ha hecho un esguince! ¡Está uno de Torrente, tú! ¡Párgame, tendrás un purrito ahí, ¿no? ¡Hazme unas pajillas! Te voy a dar esto, chaval. A ver, toma. Qué está, ¿eh? Qué está, porque no te lo apunta a otro. Tómate esto a mi servicio, chaval. Sí, yo me lo tomo, espérate. Dale boca a boca, Dori, Dori. Dale boca a boca. Dame boca a boca, a ver si puedo revivir. Esto lo voy a ver. ¡Hostia! ¡Un muerto que habla! ¡Los muertos! ¡Los muertos hablan tú! ¡Los muertos hablan tú, madre mía! Con el móvil. Madre. Lo voy a grabar con el móvil, Dori. Hazle un poco. No me cago en tus muertos. ¡Oh, Dios! ¡Ale! ¡El boca a boca, chaval, hombre! Me estás poniendo nerviosa. Es Torrente, está Torrente. Dale aire, dejarle respirar. Dos yo te cubro la espalda, atrás. Para que válgame, no nadie para acá, ven para acá, Blaster, ven para acá, Blan. Ven. Blan, ven para acá, Blan. Chaval, chaval, de llamar a la policía. Blaster, ven para acá, Blan. No, la policía no hace falta, Torrente. Yo también estoy muerto. ¡Hala un boca culo tú! ¡Ay, lo revive! ¿Qué te has tirado? Tengo mucho nivel para estas cosas, chaval. Madre mía. Vale, vale. Mira tú. Espero que estés bien. Me da hostia, Fargan, lo vamos a perder todo. No ¿por qué? Policía, ocupada en el atraco. Me han dicho que no. Que no pueden venir. Oh, no. Están en un atraco. Están en un atraco. A este hombre le ha pasado lo mismo que a los catalanes. Hermano, sé que me oyes. Esto no es nada. Despierta. ¿Qué le pasa a los catalanes, tú? Dejarlos todos los catalanes. Os voy a tasear a todos, cabrones. Despierta, hermano. ¿Quién ha sido el gilipollas? Pero ¿cómo es que los muertos siguen hablando? Madre mía. No, si el que está hablando es este de negro, el que está hablando. No. Es este de negro que habla. Ah, sí, hijo. Sí. El otro. No, hombre, no. Es este de negro. Hermano, que esto es un racuño. Si con una tirita se te cura, hostia, venga. Válgame, sí, que te. Nada, si solo te he rosado, solo te he rosado, válgame. Si no te. Venga, si no chaval. Levanta, me ha quebrado un puñalado. Levanta ahí. Venga, válgame, tú levantas las manos como en Dragon Ball. Dale todo su fuerza. Venga. Este que. Vamos. La resurrección de Jesucristo. Venga, la siguiente bola de dragón. Espérate, que falta el cresta. Cuando el cresta se levante, yo creo que se reanima. Va. Ahí está, y vamos. Y Minguito. Vamos. Minguito, ¿dónde está? Vamos. Falta uno. Lo noto, ¡Coño! ¡El muerto está hablando! ¡Me cago en la puta vida! ¡Ay, va, loco! Fargan. ¡Bien de Dios! Dime. Escuchadme una cosa, chavales. Buena.
Y si le hacemos una pajilla al chaval. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Se reanima del tirón. Una pajilla. Vigilad, vigilad, que está el coche aquí. El Titanic. ¿Qué hace? ¡Mira, mira, la pajilla en la cabeza! Pero va a venir algún policía, bro. Pobrecito, que descanse en paz. Me da a mí que este se muere. Me da la sensación. ¡Hostia! 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 ¡Un taser! ¡Escucha, un taser! ¡No hay robo! ¡El taser! Sí, sí. La Dori, la Dori. Válgame, despierta, despierta, venga, válgame. ¿Estás bien? ¿Te habías quedado un poco ahí? Pues nada, no despierta, válgame. A ver, voy al hospital. Tengo que ir al hospital. Braster, ¿tengo que ir al hospital? ¿Le has metido una baja? Sí, te reapareces solo. Pero es que pierdo todo. Ya. Podría ser, sí. Vale, ¿le doy entonces? Pues, oye, pues si sí, no, lo que tú veas. Si no, es que te va a quedar sin jugar. A ver si se recupera un poquito. ¿Qué os parece, chavales? Vale, he reaparecido. Hostia, pero el dinero y el taser y todo, tío. Pero tu dinero, ¿cuánto dinero tenías, loco? Poco. $16,000. Ah, bueno, entonces... No, lo tengo todo en el banco. He perdido el taser, Braster, tío. ¡Adiós! ¿Está bien? ¿Está usted bien? Vaya hostia, me he metido con la moto. Uy, la que te has pegado, chica, ¿eh? ¿Quiere que le lleve a algún lado? Al parking. Braster, me lleva un tío en moto. Vale. El de la cresta. Está para acá, ¿no? Sí, sí, sigue por aquí, todo recto, para arriba. Ya aparece ahí en el mapa. ¿Quedamos aquí en el garaje central? Farga, entonces. Sí, sí, estoy ya. Ah, mira. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Pues nada, mira que te has caído encima de mi navaja, válgame. Estaba puesto en el suelo. También te has metido un navajazo. Por la lluvia, ¿eh? ¿No? Que habrá llovido y me he escurrido, ¿o cómo? Valga, sí, sí, te has montado en un coche, te has caído y has hecho... Hermano, es que no puede ser, es muy tonto, tío. Te has clavado una navaja en el pecho. Esperemos que no os pase a vosotros, ¿eh? Válgame, no, 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 no. Que son cosas que pueden pasar. Sí. A ver, hermano, Para Camille, toma. Oye, chavales, os quería proponer algo, porque se comenta por la ciudad de que estáis en busca y captura, está hablando la gente, ¿eh? ¿Qué va? Para mí, yo posiblemente este se está viendo el directo que lo flipa. Hay algunos que sí, ¿eh? Otros han muerto y ya no están con nosotros, desgraciadamente, pero otros me da a mí que los están buscando, ¿eh? Este está viendo el directo que lo flipa, compi. Dori. Dime. Oye, que he sentido tu amor cuando me has hecho el boca a boca. ¿Ah, sí? Estaba inconsciente, pero lo he podido sentir. Ahí ha habido todo menos amor, que lo sepas. No mientas, Dori. Hay cosas que no se pueden ocultar. Ya viene mi hermano, que es un pesado, calla. ¿Tú crees? No sé yo, Sí. ¿Ya estás ligando? Braster, ¿qué haces aquí? ¿Ya vienes aquí a olisquear? ¿Por qué olisqueas? ¡Tenete! Pues claro, no puede ya. Perdió su ¡al ladrón! Pues menos mal. ¿Qué hace mi primo que se ha llevado mi moto? Os robáis entre primo y tú. Sí, bueno, ahí se la dejo. Pero ya me la he hecho un par de veces. ¿Esta es mía? Pues ahora mismo, nos vemos. ¿A dónde nos vamos? Pues no sé, la verdad. No podemos dejar a mi hermano ahí. ¿No viene? Joder, Valgami, vamos con un coche. Que si no, se queda ahí solo. Ah, míralo, se ha traído el coche. Pasa. Bájate del coche. Estaba viendo si iba bien, Valgami, porque yo era mecánico. ¿Qué quieres? Sí, sí, va a punto, a punto. Oye, va muy bien. Ya no soy mecánica, ya no puedo arreglar cosas. No me las rompáis, porfis.
Vale, vale. Si no me he chocado, ¿a que no? ¿A que no me he chocado? ¿Quieres ver cómo hago un caballito, Dori? No, que te he visto ya un par de veces y lo sabes un poquito mal, ¿no? Pues tienes razón. Pero oye, al final aprenderé. Si quieres, hago yo un caballito. ¿Quieres que te haga un caballito? No, no. Hazlo tú. No, déjalo, déjalo. Déjalo que la haga. ¿Qué tipo de caballito? Págame, yo voy a hacer otro. Vale. ¡Hostia! ¡Ostras, qué caballito! ¡Qué caballito! ¿A qué músculo es el caballito? Hostia. Antes tenía yo. Un músculo pajero. Un taser de esos. No, no. Mi moto no se toca. He hecho un esguince, ¿eh? Me he hecho un esguince. Cuidado que te caes. Que no, tío, Dori. ¿Dónde quieres ir? Donde tú me lleves. Hermano. Al puti. Deja a Dori. ¡Hermano! ¡Hostia! ¡Ostras! Os acabé de, cargar a uno. Oye, oye. Pero si ha sido él. ¡Eh, hermano! Venga, fiesta aquí. Mira, aquí todo, todo. Si ha sido él. Aquí en el garaje, aquí matándose. No podéis, no podéis ir matando a la gente atropellándola. Mi hermano te ha roto la moto. Madre mía. Es que aquí en el garaje con dos cojones ahí. Para mí, y salí volando. He volado. Ya me he visto, te he visto. Dori, te agarro de la cintura. Espero que no te importe. No, no. Muy chiquitina, ¿eh? ¿La cintura? Ya está. Verá. ¿Te ha gustado la vuelta? Bueno, las he visto más, más largas, la verdad. Como la mía. Yo también. No, no, no. Más largas que la tuya. Cuidado, hombre, que te atropello. Dori, deja de atropellar a gente, de verdad. Cuidado. ¿Os gusta mi coche? No gasta casi. No, porque ¿es de dos? Sí, es de dos. Mira, mira cómo es de dos. Mira. ¡Hermano! Por fuera. ¡Oh! ¡Está ahí, Ortrey! ¿Qué hora ya? Pero... Uy, casi me atropelláis, Casi, casi. Casi lo hago a posta. Qué cochazo, ¿eh? Atropéllalo, hostia. Oye, por cierto, ¿no te tendrías que cambiar un poco el look? Me tengo que cambiar la cara. Se lo pregunto. Porque estoy en busca y captura. Me tengo que cambiar la cara y la ropa. Sí, eso te iba a decir. Yo, si quieres, te doy el número de mi cirujano. Dame el número de tu cirujano. Oye, pero es que tú estás operado, Dori. Bueno, un poquito. Un poquito. Pero mucho, un poquito, 5 veces. ¿Un poquito de dónde? A ver. De todos lados. No. De todos lados. De todos lados. Oye, yo tengo una tienda. Yo Gucci, que pensaba si que queréis, era 100% original. Os invito. Lo soy. Pero por otras cosas. De todos modos, te doy el número de. Dame de el número de tu abogado. Digo, hostia, de, hostia, de hostia, 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 hostia. Mirar aquí vale, atrás, mira aquí apunta. Atrás. Creo que tenemos un problema, ¿eh? 6, creo 6, que tenemos 3. Un problema. Dori, ven. ¿Qué pasa? Problema. A ver, que te voy a apuntar el número. ¡Hostia! Pero es el de mi cirujano, ¿eh? No el mío. La policía, Farga. Mira, sí. 663-2020, que te den por culo. ¿Qué? Te lo he dicho claro. Pero tú es que, amigo, tú no sabes que la moto solo... Pero Dori, dame el número. Pero mi hombre. ¿Pero el mío o el de mi cirujano? El todos. ¿Estás el pidiendo tuyo matrimonio? Y el de tu cirujano. ¿Estás pidiendo mira, matrimonio? El de mi cirujano... es un poquito más complicado porque ese te lo tengo que dar cuando hable con él, ¿sabes? Vale. ¿Tú sabes quién es mi cirujano? Uy, va. ¡Hostia! ¡Dori, estás bien! ¿El que tengo aquí colgado? Márgame, lo siento, prima. No. Te iba a aparcar coche. Eso es el abogado. También. Yo los tengo a todos colgados. Madre mía. Es una psicópata. A ver, puedo mirar, a ver. A ver. Primo, ¿te colgo a ti también? ¿A dónde me vas a colgar tú? Bueno, Dori, ¿me puedes dar el número, por favor? Que me duelen las rodillas de estar así. Márgame, no, no. Ah, sí, perdón. Espera. Estoy hincando rodillas, hermano. Márgame, no habías dado cuenta que había un policía. 721. Y Ángel, ahora sí, me das sí, el tuyo bien. También, ¿eh? Márgame, sí, yo te doy el mío. Te doy lo que tú quieras, guapo. Bueno, ¿cómo guión? ¿Cómo guión? ¿Cómo guión? Aquí no hay guiones. Estás 7, poniendo 2, pata 1, en la boca. 8045. Válgame, pon un guión. Tengo el móvil nuevo.
Ya, ya. Se nota. 721 guión 8045. Vale, guión no puedo ponerlo así, lo pongo todo seguido. Mira, ¿cómo que no puedes poner el guión? Yo te enseño porque tenemos casualmente el mismo móvil. Tú estás poniendo. Oye, ¿dónde se recuperan los coches aquí, Fargan? Ir a contactos y nuevo número de teléfono. Y ahí, cuando apuntes el número, te dejará apuntar el guión, jovenzuelo. Vale, 721. Ángel. ¿Dónde se recuperan aquí los coches? 8045. En el concesionario de arriba, joven, de la costa. ¿En el concesionario? Sí, me refiero a. ¿Te estoy llamando? Pues no, te has equivocado. ¿Cómo? ¿Eso que te lo he dado mal a posta? No, yo creo que no he puesto el guión. Pues no, no lo has puesto. Tío Fargan, un puto guión. Pero escucha, que ¿cómo se escribe? Mira, me voy a contactos, ¿no? Al final me lo aprendo. Nuevo contacto. Ah, pero contacto. Es que no estaba haciendo desde aquí, estaba llamándola directamente. Madre mía. Vale. Agregar contacto. Vale, repíteme primero el número. 7, madre 2, mía. 721. Los corruptos vienen. 8045. Me cago en la... todo. Tío, ¿cómo se apunta un número aquí? ¡Cojones, Fargan! Escucha, Dios, que estoy pulsando la... Escúchame, escúchame. Nuevo contacto, ¿vale? Me voy a número. ¿Y dónde? ¿Qué punt? ¿Qué toca aquí? Nuevo contacto. Dale al puto intro, ¿no? Está costando, nuevo contacto. Se nota que es nuevo. Ah, vale, vale. Vale, ya está. Dime, mía, 7. ¡Dios! ¿Y por qué no lo escribo ahí directamente en el número de teléfono? Con la mano abierta, que aún estoy dando vueltas. Vale, Dori, dímelo ya. Bueno, si quieres, yo te paro de otro guanta. No, no te preocupes. ¿A ese chico qué le pasa? Ah, que no me, ahora no me escucha. Dori, Dori, ya sé, dime el número, please. Otra vez. A ver. A ver, lo apunto yo también. Lo apunto yo también. 7, 2, 1. 8, 0, 4, 5. Valga mi 8, ¿qué? 8, 0, 4, 5. Doro, Doro después. Fargan, mira, Fargan, donde estoy yo, el policía, hay un tío de campo diciéndole que soy de campo. Mí, yo soy el segundo. A mí es que contra me interesa. Párgame, a ti te gusta. Ángel, me ha mandado un mensaje. ¿No? Ángel, ¿me das el tuyo ahora? Párgame, sí. Toma, te lo doy. Venme diciendo. Párgame, 578. Guión. Párgame, 5711. Válgame, otra vez. Lo siento las piernas. Válgame otra vez. Válgame la policía, Cuidado. No. Ah, pues si Ángel ya le tenía. Que entran, yo te apunto al el coche de Dori, Ya le tenía el de Ángel. Capo. Ay, que hay un guardia. Válgame, que no venga para acá. Que no venga para acá. ¿Dónde, Ángel? Ostras, hay varios. Válgame, que está ahí la guardia. Sí, yo me escondo detrás de esto, Pero no vas con el móvil. Cuidado, gente, no siento las piernas. Párgame. ¿Me la apunto ya o qué? O te lo tengo que volver a repetir. Parece que me voy cagando. Pare su vehículo a la derecha, segundo aviso. Ángel, ¿cómo te has metido ahí? ¿Dónde? En el coche. ¿Me he metido yo? Párgame. ¿Me vas a gritar o era mentira? Ya estás. Párgame, ¿qué quieres que te diga otra vez? 5, 7, 8, 5, 7, 11. Que ya estás agregado. Ah, porque para agregarte yo, que me envíes un mensaje, Párgame. No me tienes, yo no te tengo a ti lo mismo. Ah, vale. Párgame. Menos más. No ha visto. Ahí. Te mando un mensaje. Te voy a agregar. Ángel, estás dentro de un coche. ¿Por qué andas en coche? ¿Para este me ves andar? Sí. Al habla la policía, pare su vehículo a la derecha.
Hostia, calabozo del tirón. ¿Quién? ¿Estamos en busca de captura nosotros todavía? Al calabozo del tirón. Este. ¿Qué ha hecho? Le ha dicho, si te montas en mi coche y le das al botón, te llevo al calabozo. Bueno, se la ha buscado el solito. Uy, Leona. ¿Qué haces? ¿Cuánto tiempo? ¿Y has pasado por la tienda entonces, al final? No, no he ido a la tienda. Madre mía, pues si quieres podemos dar una vuelta. ¿Qué pasa? Que hay tanta gente haciendo cosas raras. No sé. Son dos chicos un poco raros, la verdad. ¿Qué les pasa a estos dos? Válgame, que se dieron un golpe al nacer. Bueno, como no son gitanos. Válgame, que te he escuchado, ¿eh? ¿Qué primo? Es porque tú estabas haciendo algo raro también. Te voy a coger de la coleta y te voy a arrastrar, ¿eh? Por toda la. ¡Primo! Válgame. Es que no, 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 no. No, 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 me ha quedado tonto, válgame. No me seas, sí que te no me seas. Válgame, que yo te escucho desde lejos. Tengo un oído. Mira qué culo pollo tengo. ¿O cómo crees que yo escapo de la guardia? Pues yo. Mira, yo me he escapado alguna vez, ¿eh? Oye, tiene una mancha ahí en la camisa. Uy, soy un pavo. ¿Qué hacéis? Ay, válgame, ahí tiene una mancha. ¿Por qué os metéis dentro del coche? No entiendo. Válgame, limpiándote. Límpiame el coche, que lo tengo un poco sucio. Válgame, y la camiseta también la tenía sucia, hombre. Encima. Venga, te lo limpio también. Válgame, mira, voy a hacerte un favor. Te voy a poner hasta un cuadro, espérate. Oye, ¿y cuándo nos dan el taller? Válgame, venga, una, dos, válgame, tres. Oye, ¿te va gustando cómo va quedando? Estamos arreglando el coche. Sí. Oye, por favor. Vale, arreglado. Ahora llegarás conmigo un Dori, te voy a echar la caña. ¿Qué vas haciendo eso? No sé ni cuántos días ya, ¿eh? Y no has avanzado ni nada. Pero nada de nada. No he avanzado, Dori, nada. No, no has avanzado, mira. Me alejo cada vez más. ¿Qué hay que hacer para avanzar, Dori? Que puedo cambiar. Andar para adelante. Válgame, toma, pero piensa. Esta cara, por favor. Pero que es que no sé cambiarme la cara. Gente. Que es superficial, Dori. Lo que importa es el interior. Te lo puede decir. Cásate conmigo, pone aquí, Dori. Sí, pero si no pienso estar conmigo, es un sex symbol, ¿cómo va a querer estar conmigo? Es que tú eres mi primo. Sí, tía. Pero antes no éramos nada. Por favor, no, un poquito de dinero vendría bien. Pero ya caerán más adelante, válgame. Tía, money. Que por somos favor, primos ahora. Dinero. Bueno, los primos no tienen nada que ver. Mira no, qué no juguete tengo, Dori. Y los gitanos siempre pasa algo. ¿Te gusta jugar con eso? ¿Has visto qué juguete tengo? La tengo ya en el bolsillo, que sí, válgame. Cuidado, ¿eh? Mira, cuidado, mira qué porque juguete tengo. Pero te voy a apuñalar. Te pueden crear fisuras. ¿A mí? ¿Qué juegas? No, a ti no, a ti. Nah, esto no crea fisuras, Dori. Válgame, Dori, mira. Sí, mira cómo válgame, mira cómo me he puesto. Dori, ¿no te doy pena? Dori, aquí dice, mi amor siempre será para ti. Cásate conmigo. Válgame, mira qué mujer. Me has copiado, Y pasa de mí. Estoy viendo. Sí. Pero eres mi primo. Sí, mire lo que hago. Mire lo que hago también, mira. Una. Y con una mano, ¿eh? Ahí dice que eres una, pobre. Valga. Madre, está todo amasado, ¿eh? Mira, ¿eh? Válgame. Una, dos, tres. Mira, ¿eh? Madre. Esto es fuerte. Otra vez. Válgame, mira. Una, dos, hermano, tres. Dime. Tengo aquí tu juguetito, mira, que te gusta meterte todas las noches. Para, míralo. Ya, por eso lo tienes tú. Me está dando esta pena. A ver, hazlo. Dori, hazme caso. Cásate conmigo. Mano, lo pongo aquí en el cartel. Mira, pone, necesito tu amor.
Para ser feliz. Madre mía, qué fotacas. Pero ¿sabes leer o escribir? Porque mira, mira, mira. Échame foto así, hombre, válgame. Eres bellísima. Flipas, flipas. Mira, 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 mira qué cuerpo. Esa es la última palabra, ¿no? Mira, sí. Mira qué brazo. Mira qué brazo, válgame. Así a la cara, sonría, sonría. El brazo ese lo veo un poco regular, Ángel. Válgame, ¿quieres comprobar que no, que se ve regular pero en tu cara? No, 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 no. Ya me la has demostrado antes. Válgame, te demostré la navaja. No, está la poli ahí, así que ten cuidado, Ya me he hincado un navajazo en el pecho. Una cosa, Fargan, ¿tú crees que me temo a la guardia después de apuntarle, Válgame? ¿Me lo has amenazado? No, Ángel, tú eres muy chungo. No temo nada. Yo quiero una navaja. Dori, ¿ese no es tu coche? Ya no tengo. Dori, eso va a las caderas, No, me lo han copiado. He visto 20 veces ese coche, me lo están copiando todo el rato. ¿Dónde lo has conseguido? Estoy hasta los huevos ya. Un día de estos me voy a poner a repartir hostias y no va a quedar aquí ni el apuntador. Pues sí, Dori, muy bien. Ni el apuntador. Y cuando nos casemos, yo te ayudo. Observa bonito el coche. ¿Qué le ha ocurrido? Otro que te va a copiar, Dori. Oye. Te va a copiar otro. ¿Qué haces? Uy. El de la litrona. Mira, primero miras mi coche. Luego me lo vas a copiar. Y encima casi me das un puñetazo. ¿Pero de qué vas? ¿Cómo te lo voy a copiar? Si miras mi coche, ¿dónde está? ¿Qué crees? Encima con esa sudadera. O sea, que encima eres el que me ha copiado en mi coche. El otro. Claro. ¿A qué coche? ¡Ostras! ¡Hostia! Está aquí la duquesa, Braster. Buenas tardes, caballero. ¿Está aquí? ¿La duquesa? ¿De Alba? ¿Qué duque? ¿Qué dice? ¡Ah, míralo! Ya lo veo allí. Muy guapo el coche. A ver si viene algún mecánico a la ciudad y pudiera tunearlo. Seguro que sí. Mi cara, tío. Me tengo que cambiar los ojos, tú. Es que eres feísimo. Me dan pedazos, tú, en los ojos. Es que eres muy feo, Eres muy feo, tío. La duquesa, tú. Bueno, te dejo por aquí pasando el ratito tomando el sol. Venga, señor. Que tenga buena tarde. ¿Usted se llama Dori? Yo sí. ¿Pero por algo en especial o...? Por la pérdida de memoria. Porque sufro pérdidas de memoria a corto plazo. Ah, ya decía yo. Y a veces a largo. Y sobre todo de los nombres de la gente. Para lo que quiere. Ahora, como le metas un puñetazo... Que sepas que va a ir detrás tuyo toda tu vida. Verá, pégale un puñetazo, ya verás lo que te va a hacer. Y encima, dejo KO de un golpe. A mí no me apuntan a boxeo por abusar. De media hostia, vamos, es que con la mirada está fulminado en el suelo ya. No, sí, si sí. A mí me ha dejado por los suelos. Mi hermano y yo lo sabemos ya, No, a mí no me ha dado nunca, Dori, porque a mí me quiere. Pero bueno. Que no te ha dado una hostia, claro, este que te ha dado. Pero no me acuerdo de nada. Sí, se va a los dos. Estábamos en la cárcel. ¿Los has dado tú a los dos, Dori? Sí que te ha dado. No me he enterado de los nada. Dos. ¿No te habrá dejado Braster su juguete para darnos? No, hombre, eso es para vosotros. Yo lo dejo para vosotros. No me meto en esas cosas. ¿Qué juguete? Como luego pierdo conocimiento, no el juguete... No sabes qué juguete... Mira qué juguete tengo, tío. ¿Quieres mira, probar mira ese qué juguetito? ¿Has visto qué juguetito madre, tengo? Madre. Este juguetito hace maravilla. ¿Qué hace con ese juguetito? Sácalo. Míralo. Pam, ahí en la boquita. Pim, pam, en toda la cara, madre mía. Ahí. La tienes un poco irritada. ¿Lo del Supreme? Sí, está un poco. A ver si te echa cremita, Como la abogada. Se te ha quedado fina. Supongo que será por la gonorrea, hermano. La virgen. ¿Tú no eras el de los cabuños? ¿El de los cabuños? Sí, el mismo. Sí, el de los cabuños, el de los cabuños. Claro, si estaba yo aquí ayer. Ah, de verdad, pues sí, sí. ¿Tú sabes lo que son los cabuños? A Dori también le gustan. Dori, ¿te gustan los cabuños? Los cojones como puños, sí. Dice que... Has dicho que sí, Dori. Sí, me gustan, por supuesto. Eres una hostia. Dale, Dori, dale, que se está pasando ya. Soy un ninja.
Dale, 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 dale. ¡Ah! Vas a quedar en el suelo cuando te están verás. El ninja Hattori. ¿Me veis? Sí, no fuera. Está volando. No fuera tú. Se te ha subido el ego. ¡Puedo volar! No fuera tú. Pero Fargan, ¿qué hace? No, no, ¿qué hace un coche de subir encima de otro? No lo sé. No lo sé. Estoy viendo en tu cámara. Se me buguea todo el juego, mira. No me calientes. Es que luego, ¿cómo no va a estar? ¿Cómo no va a estar bugueado si hace esas cosas? Dori, por ti te cojo las estrellas, mira. ¿Quién, tú? Subo hacia las estrellas. Míralo, míralo, míralo. Me voy, Dori, a cogerte una estrella y te la voy a traer. Vale, quiero la más grande. ¿Qué le ocurre? Esa uy, la tengo entre las piernas. ¿Qué voy a hacer, yoga? Yo lo dudo, ¿eh? Déjame que lo dude. ¿Dónde le vas a meter el dedo? ¿Sabes por dónde le gusta que le den? Sí, por donde le gusta. Por ahí, por ahí. Mira, mira, yo cojo, mira, a ver si. Saca el juguete, saca el juguete. Que van a salir fisuras, no será tú, que lo sepas. Se lo he dicho a ti. ¿Cuándo vais a casar? Dori, que cómo me cambio la cara. Dame tu cirujano. Pues es que, a ver, tienes que darle músculo T y poner una cosa. Mira, mira, dale el juguetito, mira, mira, mira. El de juguetito, mira. Ay, 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 ay. Dale, dale el juguetito. Vale, músculo T. Un segundo, que te lo digo ahora. Ahora, ahora, espérate, 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 que lo hago otra vez. Un segundo, un segundo. El próximo día tendré otra cara. Mira, mira, dale, mira, dale. Tienes dale. Que poner, ven. Dale, 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 mira, toma, toma. Arrayo este también. Músculo T, luego barra y escribir en el móvil register. ¿Cómo? Músculo T. Barra. Músculo T, barra, register. Sin espacio ni nada, register. Y register. Bueno. Es que te estoy viendo los ojitos con esas cejas y vamos. Guapísimo. Me las he quemado las cejas hoy, montando el aeroplano. Bueno, te las debes quemar todos los días porque nunca te he visto con ninguna. No me sale lo de register, Dori. Ni la de la derecha, ¿no? Ahora sí, que es en minúscula, Dori. No me las he explicado muy bien, Pero bueno, te perdono la vida. Ahí en teoría debería darte. Aquí puedo poner cambiar el nombre y eso. Y que te arregle un poquito lo que viene siendo esa cara. Aquí solo puedo poner el nombre y eso, y cambiar el nombre y esas cosas. No, 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 no. Una vez pones todo. Dori, te estás molestando. Ya está el pesado de mi hermano. No podemos hablar de nada ya. He dado el número de mi cirujano. Se va a cambiar ahora. Ah, bueno, bueno, bueno. Se lo podría haber explicado yo. No te preocupes. Sí, hombre, si tengo que elegir en que me lo expliques tú, que eres más feo que un mono cojo y Dori, pues lógicamente prefiero que me lo explique Dori. Vale, te lo voy a explicar de la misma manera que te he explicado cómo agregar un contacto, tonto. Uy, que me roban el coche. No te enfades, Braster, que te vas a llevar un puñetazo. Fargan. ¿Te puedo dar un puñetazo, hermano? Dámelo. Que estaba poli, inútil, que solo puedes sacarlo ahí. ¡Cierra eso! ¿Qué cara ha puesto? Me va a matar, estoy a un pelo de vida. ¡Policía! Pelea campal. Policía, me acaban de pegar. Ya está. Hacia ahí, perfecto, agente. ¿Qué poca que tiene? Madre mía. ¿Ya descansan un poco mejor las muñecas? Policía, acabo de sufrir una agresión. Al habla la policía, pare su vehículo a la derecha. Un momentito. Pesado con lo de la policía, tú. ¿Qué no ha sido eso? Vámonos, vámonos. Vale, cuénteme, ¿quién ha hecho la agresión? Sígueme. ¿Dónde está mi hermano? Cuidado. Pues no lo sé, sale para allá. Ha huido. Ha sido mi hermano, agente. Me ha pegado dos puñetazos y estaba aquí ahora mismo. Dime, Braster, ¿dónde estás? Yo lo he visto, No sé. Así te lo voy a decir. ¡Aquí, agente! ¡Agente! ¡Se va corriendo! ¡Se va corriendo, agente! Se va corriendo, agente, por la calle. ¡Mírale! Aquí está, el de rojo.
En la otra puerta, en la otra puerta, en la otra puerta está, de rojo. ¡Agente, aquí, aquí! ¡Ese, ese, ese! ¡Ese! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre eso? Que me gusta jugar pilla-pilla. Bueno, bueno. Pues le he pillado, caballero. Ya, ya. Agente, me han pegado dos puñetazos y tres patadas y se ha ido. Quiero poner una denuncia. ¿Pero cómo voy a poner una denuncia de ese hermano, tonto? Agente, ni caso. Me ha pegado él y le he pegado yo después. Quiero ponerle dos denuncias. Bueno, caballero, ese dato usted me lo había ocultado. Está bien. ¿Pero cómo me va a denunciar? ¿A qué te meto otro? Saque la cabeza de... ¿Le puedo denunciar a la gente? Oye, aquí no pueden venir los Mossos de Escuadra, que son más serios. Agente, ¿puedo denunciarle? Perdona, ¿me vas a traer tú aquí catalanes? Lo que te ha dicho. Hostia, ojo. Conduzca más despacio, compañero. Agente. Pues vamos rápido. Son compañeros. Agente, vale, ¿puedo denunciar a mi hermano, entonces? A ver, si usted le ha agredido antes... Calla, no. Hermano, calla. Cállate. Sí, vale, vale, entonces mejor no le denuncio. Por esta vez. No, debería denunciarme, ¿no? Ya veo que esto se ha... Pero si son las dos chicas más guapas de la ciudad. A mí no me conoces, es. ¿Ah, no? ¿A ti no? Pues te pareces un montón a un amigo. ¿Qué amigas? Una amiga pelirroja. Pues no ves, yo tengo el pelo morenas. Ya, pero bueno, a lo mejor te las has tintado. Se acaba de venir de la nieve. Yo soy su hermana. Ah, amigo. Yo soy la hermana de Doras. ¿Ah, sí? ¿Soy hermana? Sí. Somos mellizas, pero yo soy del manicomio, por eso. Una para ti y una para mí. Mira, pues nosotros somos hermanos. Esto no es una casualidad, Lo que pasa es que ella es la bruta y yo soy la piji. ¿La bruta? Yo es que soy la locas. Está como ahora me he reinsertado en la sociedad, Pues escucha, con Fargan puedes probar una cosa que va a hacer que estés como una piedra. Aquí hay, tú tranca. ¿Tú sabes lo que es el torito? Tranca. ¿Qué toritos hay? ¿El torito bravos ese es? No, el torito... A ver, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo Dolores de Cabeza y de apellido de huevos también. Bueno, Dolores, mira. Dolores de huevos tengo yo, de cuando me he caído antes. Tú con mi hermano. Pues yo soy la que los da, ¿sabes? ¡Policía! Pues tú con mi hermano. ¡Policía! Yo ya mira, tengo novio, ¿Tú ya tienes novio, Dolores? El primo Ángel. Está con mi primo Ángel. Tu primo Ángel está con todas. Eso no cuenta ya, Ya, son más. El otro primo. Mi ángel solo tiene ojos para mis. Cago en tu muerte. Tu ángel está con todas. Hay dos. Mi Caris solo tiene ojos para mis. Como yo para Doris, que solo tengo ojos para Doris. Pero como a veces miro a otras, se enfada conmigo. Pues sí. Pero lo que no sabe Doris, lo que no sabe Doris es que no es que mire a otras. Es que son mis ojos que se me van. ¿No ves qué ojos tengo? Es que es como un camaleón. Los tiene uno mirando para Cancún y otro para Cuenca. Sí, a mí se me parece al de Ice Age. Así. Sí. Así, sí. Ya, vaya color. Sí. Pues mañana me vais a ver con otra cara nueva. Y vais a flipar. Lo guapo que voy a estar. Menos que se ría mucho, luego nos vemos. Eso espero, que mi cirujano. Me la agarra con la mano. Hoy me he tomado las pastillas y estoy tranquilas, Hoy me he tomado las pastillas y estoy tranquilas. Porque estoy insertada. Me gustan tus mallas. Están todo guapas. Claro, es que yo soy policías. ¡Adiós! ¿Cómo que policía? Sí. ¿Qué le ha pasado? Está bien. Madre mía, vaya. Nada, que me he resbalado con un chicle. Vaya sal. Pues menudo resbalón. Es que no lo he visto. Vale, escucha, ¿has empotrado con el coche? ¿Terás? Bueno, pues mira, vamos a llegar a un acuerdo. Vamos a llegar a un acuerdo aquí. ¿Qué pasas? Tú tienes que dejar a Ángel, ¿vale? Tú dejas a Ángel. Y te quedas con mi hermano, que es mucho mejor partido, aunque sea tonto. Y Doris se queda conmigo, cuando me cambie la cara. Y nos vamos de picnic, ¿vale? Os llevo yo de picnic un día a el monte, que yo conozco un lugar súper bonito. Tengo una cabaña en el monte. Y os llevo de picnic, nos vamos los cuatro.
Me quieren secuestrar. Me quieren secuestrar. ¡Socorros! ¡Socorros! ¿Qué pasa? Tengo un problema con el alcohol. Cada vez que se emborracha, me llama diciendo que la secuestran. Es verdad, no, si se la ve que tiene un problemilla. Pues escucha, para mi hermano no pasa nada. Y el otro día le eché la bronca. Que mi hermano tiene problemas también. Pues un día nos vamos de picnic. Yo conozco un sitio donde hay unas vistas en mitad del campo que flipas. Espero que las puedas ver con tus nuevos ojos. Porque... Con mis nuevos ojos, por supuesto. Sí, eso desde luego. Mira a tu hermana, bueno. Está loca aquí. Hola, ¿ya estás bien? ¿Que no te van a raptar? A mí me raptan todos los días. Dolores, vamos a tener que despedirnos. Sí, nos tenemos que ir a dormir porque tengo los ojos cansados. Sí, sí. De tantas vueltas que dan. Dan tantas vueltas los ojos que se me cansan súper rápido. ¿Cómo no los vas a tener cansados? Claro, sí, es que ahora mismo, mira, ahora mismo estoy mirando. Estoy mirando a Dori con el derecho y a su hermana con el izquierdo. Y no sé cuál decir. Bueno, más que a mi hermana, yo creo que a ese chico de ahí, Sí, sí, es verdad. Lo controlo todo desde aquí con mis ojos. Ese de ahí, sí, sí. Agente de la ley. ¡Hola! Agente de la ley atropellado a un civil. Hermano, ven, mírame. Si antes me han hecho a mí lo mismo, menudo. Con mi hijo, joder. ¡Oscar! ¡Oscar! ¡Yo! Señora gente. Joder, yo le metí a hostias, pero bueno. ¿Mi primo? ¡Dios! ¿Qué tos tiene? ¿Cómo grita? Tiene que resucitar. Tiene las cuerdas vocales por las nubes. No se preocupe, viejo. Oscar está bien. Va. Un, dos. Parece un cochinillo. Agente, yo soy Sherlock Holmes. Agente, yo le ayudo. Pambebo, voy a bajar para tuyo. Pues yo soy gilipollas. ¿Qué le ha hecho mi hermano, cabrón? ¡Ven para acá! Aquí se lía, parda. ¡Ay, tu hermano está muerto, no pasa nada. Mira, el dios por el culo. Mi hermano es imposible. El dios por el culo, dice. Agente, usted no me la lié más, que usted está hecho un trabajo. Vale, Braster, vamos a despedirnos. Sí. No, si me voy, que esto me agobias. Bueno, Dori, entonces se lo dices a tu hermana y un día nos vamos de picnic. Vale, a ver si quiere. Pues ya buscaremos mi hermano y yo un lugar súper bonito para llevaros. Hombre, pero a usted le parece bonito esto. Y luego nos podemos bañar en el río. Y nos vamos a ir al río a bañarnos. Nos ponemos unos bañadores y nos vamos al río. No, bañadores. Con bañadores, Braster, no sea guarro. A vosotros, a los que os gustan esas cosas raras de veros las cosas y. ¡Raca, pégale! A mí no. Es a mi hermano que está obsesionado con los penes. No. Desde que salió de la cárcel le gustan más. No sé qué habrá pasado. Sois un poco raritos. Mi hermano es tan patoso que se le cae el jabón cada 2x3 y claro, pero yo creo que ya lo hace aposta. La primera vez se le cayó. Y claro, tú como no ves bien, lo equivocas, ¿no? Cállate, cállate. Es que tú, como tienes esos ojos, no te das cuenta de las cosas. Un día voy a estornudar y se me van a salir. No ve bien. Yo tengo un sitio, tengo un castillo. Ya estamos con el castillo, mi hermano, que había un castillo un día y es más pesado en el castillo. Os voy a llevar a un río. Os voy a llevar a un río donde nos podamos bañar. Y donde podamos. ¡Socorros! Que me llevan al río. Que tiranme al agua. Que me quieren tirar al agua. No, no, no te vamos a tirar al agua. No. Bueno, a tu hermana yo tengo cloroformo, la dormimos. Para que no dé mucho. Para que no dé mucha guerra en el coche. Que me acabo de acordar que soy policía, ¿eh? A mí no me secuestráis. ¿Tú eres policía? Pero ¿cómo que eres policía? Enséñame la placa. Señor. Sí, sí, es, sí. Y yo reportera. Es verdad, si tú eres de Badaboom. No me acordaba. Sí, yo soy la Badaboom. La de infiltrados. Vale, pues nosotros nos vamos a ir a dormir. Ya pensaremos en algo y os llevamos un día a The Picnic. Mira, ahí tienes mis placas. Ostras, es verdad, es policía. Es secreta. Es de plástico. Ay, muérdela, hermano, muerde la placa. Secretas no, es que ahora estoy fuera de servicios. Muerde la placa, a ver si es falsa o no. A mi placa no la muerdas, ¿eh? No, eso no se hace, Braste. Es que te gusta mucho morder todo. Si la muerde y se rompe los piños, es verdadera. Que no es de chocolates. Me encanta morder a mi hermano. De verdades. A mí, yo no voy a morder a nada, ¿eh? Que yo solo tengo ojos para mi caris. Por cierto, hermano, ¿tienes algo de comer? Tengo yo, si queréis. Sí. Aquí, mira, espérate, lo paso. Espera, le paso yo, Dori. Vale. A ver, que está buscando algo. Atentos, que se yo viene. Yo tenía 30 hamburguesas. Lo que no sé es cómo me entran todas en el bolsillo. ¿Cuántas quieres?
Bueno, pues va a ser que no cuela. Mi hermana está como una puta cabra. No le hagáis toma mucho esta, caso. Mi hermano. Es que mi hermano es muy gracioso. Ha salido del club de la comedia porque la han echado por gracioso. No. A mí me ha hecho gracia. Por eso la han no echado porque tú. Es demasiado gracioso. No seas envidioso, hombre, no seas envidioso. Yo no soy envidioso, Dori. ¿Cómo voy a tener envidia de mi hermano? ¿Tú lo has visto a mi hermano? Sí, sí. Hombre, hermano, nada más que hace falta vernos las caras, ¿eh? Yo no le veo. ¿Dónde está? Ya sé que no. ¡Hermano! Aquí, hermano, que me ha vuelto a dar, hermano, no veo. ¿Dónde estáis? Aquí, hermano. Sí, uy, qué susto, ya ha vuelto, ya me ha vuelto la visión. Para que me puedas ver. Ya me ha vuelto la visión. Ahí, ¿me ves? Uy, mucho mejor, Dori, no te des la vuelta nunca. Perdón, es que, ahí se te veía perfecto, Dori. Tienes que vernos, espera. Yo aquí y tu hermano al otro lado. Así bueno, nos tenemos ahí, que ir, Dori, a dormir, ¿vale? Sí. Vale. Ya planearemos lo del picnic. Vale, yo lo único, a ver, os cuento. Igual me voy de la ciudad. Entonces, pues no sé. Bueno, pues no te vayas hasta que te vengas de picnic con nosotros, ¿no? Para despedirnos de ti. Te vas de la ciudad. Sí, me voy a otra. Ah, vale. Pero bueno, no sé. Pero ¿te vas de visita o te vas para siempre? Me voy y vendré aquí de visita de vez en cuando. Vale, me parece muy bien. Vale. ¿Dónde te vas, hermanas? Pues a la ciudad que te comenté ayer. ¿La ciudad? Ulu, ulu. Entonces, pues eso. Vale, pues nos vamos. Un besito a las dos. Vale. Un besito. Adiós. ¿A dónde vas? Adiós. Cuidaros. ¿A dónde vas? Hay una guía con la policía. Hay una guía con la policía. ¿Braster? Hay 8 tíos. Sí, estoy, en el coche lo estoy viendo. Fargan, vámonos, que si no, no nos vamos nunca, ¿eh? Vamos. Bueno, Fargancito. Espérate, no, espérate. ¿Que ahora tenemos que hablar? Ya. ¿Seguirte del directo, no? Me refiero. Sí, me voy a despedir. A ver. Joder, no sé qué me ha pasado aquí con el este, tío. Vale, creo ya. Vale, ¿te quieres silenciar, Braster? Estaba ya silenciado, rata. Ah, vale. Bueno, chicos, dejamos el directito por aquí. Mañana no tendremos directo, pero pasado sí. El miércoles será el último directo de esta semana, porque luego tengo viaje y ya no vuelvo hasta el lunes de la semana que viene. Así que último directo, el de pasado mañana. Ya veremos lo que vamos a intentar hacer pasado mañana. Vamos a intentar a ver si podemos realizar algún atraco con helicóptero, ahora que sabemos conducir los helicópteros, ¿vale? Y lo dicho, chicos, muchísimas gracias. Hemos pasado los 20 millones de SPAR. Así que súper bien. De nada, Farga. Y cállate, Braster, porque estoy despidiendo, por favor. Y lo dicho, chicos, un besito. Y nos vemos pasado mañana, ¿vale? Pasado mañana nos vemos con más. ¡Besos a todos! ¡Chao! Besos para ti, guapo. Un besito. Cállate, Braster. Y nos vemos pasado mañana, ¿vale? Que ahora no sé cuándo cortar esto. Con más. ¡Besos a todos! ¡Chao! Ya. Besos para ti, guapo. Un besito. Ya.